Gulag. Princesa Isabela, mire cómo terminó. Se lo advertí, le dije que se fuera. Incluso la ayudé a escapar. Pero no me hizo caso. Y también me engañó. Ha intentado jugar conmigo, Isabela. Mire dónde terminó. Era una princesa, pero fue humillada. Mírese. ¿Cuál fue su crimen? Pensé que amaba al sultán y que estaba dispuesta a luchar por él. Este es el final. Se acabó. Yo gané. ¿Y usted? Morirá. Morirá, Isabela. Adiós, princesa. Desháganse de ellas ahora. Colóquenlas en bolsas y arrójenlas al mar. Sultana, la princesa no está muerta. Sultana, los niños han despertado. Esma está con ellos. Sal de aquí y averigua qué pasó. Ya deben saber que la princesa desapareció. ¿Qué haremos si se enteran de lo que hicimos? Sultana, si me permite... Habla. La señorita Firial no es de fiar. Conspira con el pashá contra usted. Podría hablar y decirles todo. Ve a trabajar. Me encargaré de Firial tan pronto como pueda.
Cuéntame, Nilúfer. ¿Averiguaste algo? Maidebran. ¿Qué es lo que Nilúfer debía averiguar? ¿Algo sobre la princesa? Diga por qué ha venido. No ande con rodeos. ¿Por qué vino aquí? ¿Qué no se ha enterado? La princesa Isabela se encuentra desaparecida. ¿Cómo? ¿A dónde iría? Nadie lo sabe excepto usted y sus esbirros. ¿Qué está diciendo? Estoy segura, Hürrem, de que esto es obra tuya. Quizás la mataste también. Eso no es cierto. Estás mintiendo. Te has metido en problemas. Quiero ver cómo sales de esto. Fue un error. Eres la única sospechosa. Esto no me asusta. No sé de qué está hablando. Mejor váyase. Estás muy hermosa. Quiero que me peines el cabello como el otro día, Esma. Quiero que me hagas trencitas. Esma, puedes irte. Yo se lo trenzaré. Ven. Eres mi alma. Eres la sultana más hermosa. Creen que tu mamá sigue siendo esa criada débil. Pero están equivocados. ¿Ves? Mira lo que ha hecho esta débil criada de la que reían. Me desharé de cualquiera que quiera entrometerse entre tu padre y yo. Me deshice de Isabela. Ahora es el turno de Ibrahim Pasha. Y después de él, la madre sultana. Maidebran y también Mustafa. Ninguno quedará con vida. Solo quedaremos nosotros con vida. Tú, yo y tus hermanos. Seremos muy felices juntos. Porque seremos los únicos dueños del palacio. Sultana, su majestad desea verla. ¿Has visto al sultán? ¿Estaba enfadado? Lo vi. Está muy enfadado. Que Alá nos ayude. Y quiera que no se haya enterado. Maidebran tal vez podría habérselo dicho, sultana. Cálmate. Tus nervios pueden traicionarte. Y van a sospechar de ti. Nilúfer, trae mi vestido más bello, el que más le gusta al sultán. Todo será según el plan. Suleimán. ¿Usted quería verme?
Dime, Hurrem. ¿Sabes a quién amo más de todos mis hijos? Yo te lo diré. Mustafa es al que más amo. También amo a Mehmet, por supuesto, pero no tanto como a su hermano mayor, porque aún es joven. También amo a mi hija, Mariam, porque cuando la miro a los ojos, siento que debo estar a su lado. Y amo a Selim y a Bayaceto. Sabes perfectamente que amo a todos mis hijos, Hurrem. Me gustaría enseñarles lo que su padre significa para ellos. Su padre es el sultán, protector de sus súbditos y su país. El justo sultán Suleimán, a quien sus hijos le pertenecen. Y yo quiero que mis hijos sean como su padre. Que gobiernen con justicia y nos defiendan de sus enemigos. Espero que nunca lo olvides. Dime, Hurrem. ¿Sabes quién es la persona que está frente a ti? Es la que puede cambiar el curso de tu vida. Usted es el sultán de mi alma. La razón de mi felicidad. Mi amor ardiente. ¿Qué clase de amor? El amor no es posesión ni venganza. Si es así, no es amor. ¿Cómo te atreves a hacer algo así a una de mis huéspedes? ¿Quién? ¿Quién le ha dicho eso, Suleimán? Le están mintiendo. Créame, no le hice nada a la princesa. No crea esas palabras. No quieren que estemos juntos, quieren separarnos. Quieren terminar con nuestro profundo amor. ¿Y qué tal si ese amor se extinguió? Nunca. Nunca. Acabará. Yo no puedo vivir sin usted. Si usted no me ama, prefiero morir. ¿En serio? ¿Dejó de amarme? ¿Ibrahim Pasha? Sultana. Una ave se llevó a la princesa. Pero debe saber que usted nunca podrá deshacerse de mí. Sultana, bienvenida. Buen provecho, muchachas. Disfruten las delicias. Gracias, Sultana. Solo usted piensa en nosotras. Gracias. ¡Ja,
¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son? ¿Dónde está Nilüfer? ¿Nilüfer? ¡Esma! Sultana, la señorita Daye nos trajo aquí. Nilüfer se ha ido, mamá. Y Esma también. ¿Qué? ¿A dónde se fueron? No sabemos nada, Sultana. La madre Sultana nos ordenó que viniésemos y lo hicimos. Sultana, la madre Sultana no está disponible hoy. Fuera de mi vista. Hurrem, no quiero ver tu rostro en este momento. Esma y Nilüfer me fueron negadas. Y eso no está bien. No está bien porque afecta a mis hijos. Ya vete. ¿Quiere castigar a mis hijos? Ni sus nietos ni yo le importamos. No te compares con ellos. Pertenecen a mi familia. Me temo que tú eres una mala influencia para esos niños. Como usted lo desee, Sultana. Nada cambiará el hecho de que soy su madre. Nunca tendrá influencia sobre ellos. Ni sobre el sultán. Su Majestad, Sultana Hurrem. ¿Cómo entraste? ¿No sabes que no está permitido? Pude hacerlo, mi sultana. Porque tengo noticias importantes. Dímelas. Están cuidando bien de usted. Le sirven bien. Sí. No está mal. ¿Qué sucedió? La sultana Atise me pidió que fuese a su palacio. Quiere ver a Yaqub Efendi. ¿Sabes con qué propósito? Por Alá, no lo sé. Que vaya a verla. Pero debes hacer que venga a mí antes de su reunión con la sultana. A sus órdenes, sultana. Quiero decirle una cosa más. Su Majestad nombró a Bali Bey como chambelán del pabellón real. Era la hija de alguien llamado Joshua Effendi. Un cambista y joyero. Bali Bey secuestró a la muchacha. Y unos días después, Ibrahim Pasha se enteró y ordenó que se la regresase a su padre. Sin embargo, Bali Bey se rehusó. La muchacha, temiendo por Bali Bey, decidió regresar a su casa. Todos dijeron que ella lo amaba. Más tarde, enfermó y falleció. Algunos dijeron que murió de pena. Otros, por la plaga. No están en buenos términos. Así es, este hecho los distanció. Bien, ahora vete, antes de que alguien te vea aquí. Como lo desee, sultana. Sultana, buenos días. Bali Bey, felicidades. Me dijeron que ahora es el chambelán del pabellón real. Estoy segura de que va a cumplir bien con sus obligaciones. Me siento tranquila sabiendo que el sultán cuenta con usted. Bienvenido al palacio. Qué amable. Gracias, sultana. Su Majestad. Lo estaba felicitando. ¿Qué vas a hacer hoy? Extraño a mi caballo, amor. Bien. Iremos juntos a verlo. Sígueme, Bali Bey. ¡Atención! Amor, te extrañé tanto. ¿Me extrañaste? Lindo corcel.
Vete, yo lo alimentaré. Vamos. Niloufer, ¿sucedió algo malo? Planean matarla, sultana. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La señorita Daye estaba hablando con un hombre. Tenía en la mano una daga y le dijo que mate a alguien. Planean matarla, sultana. Tenía en la mano una daga y le dijo que mate a alguien. ¿Qué estás haciendo? Dame a mi hijo. ¿Quién está allí? ¿Hay alguien escondido? Sultana, soy yo. Váyanse ya. Váyanse, salgan. No las quiero aquí. Repíteme tu nombre. Minikche, sultana. Lindo nombre. ¿Y de dónde vienes? Kavala. Me caes bien. Pareces una chica inteligente. Presta atención. Nunca escuches a nadie más que a mí por tu propio bien. No se preocupe, sultana. Nunca consideraría hacer algo así. Bien. Ve y hazlo.
¡Sultana! Soy yo. ¿Qué haces, Firial? ¡Me asustaste! Me asustaste mucho. Juro que no quise hacerlo. Tengo muy malas noticias. Sultana, tranquila, Sultana. ¿Quién lo hizo? Dime. ¿Cómo pudieron matarte? ¿Sultana? No te muevas. ¡Sultana Hürrem! ¿Qué está haciendo? Quiero hablar con usted. A solas. ¿Te presentas aquí con eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes hacer esto, Su Majestad? Déjennos. Salgan. No imaginé que te atreverías a esto. Usted. Usted me hizo esto. Sé que usted ordenó que matasen a mi caballo. Daye. Usted sabe que ese caballo era parte de mi alma. Era el mejor regalo que el sultán me ha dado. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué? ¿Cree que me ha vencido? Ten cuidado, Hürrem. ¿No ves de qué me estás acusando? Así es, madre sultana. Usted ordenó que lo matasen. Pero no piense que me ha vencido. Me causó mucho dolor, pero no me ha vencido. Yo no seré vencida tan fácilmente. Hoy no solo mató a mi caballo. También ha matado todo lo que amo. Y este dolor
No puedo tolerarlo más, madre sultana. ¿Qué harás, Hurrem? ¿Te atreves a amenazarme? La razón de mi vida es mi amor por Suleimán. Y es solo por él que sigo en este palacio. Si quiere acabar con este amor que siento, debería matarme. Y no a mi caballo. El amor no es para las criadas. Pueden soñar con el amor, pero has cruzado los límites. ¿A quién le importa el dolor que sientes? Tú eres una criada y tu trabajo es servirnos a nosotros. Incluso si eres la madre de los hijos del sultán. Ya que soy una criada sin valor, máteme. Vamos. ¿Qué espera? Si tiene el coraje para matarme, y realmente puede hacerlo, apuñáleme con esta daga. ¿Cómo le dices algo así a tu madre sultana? Si te quisiera muerta, no necesitaría tu daga, porque puedo hacer que te maten cuando quiera, fácilmente. También puedo expulsarte del palacio, así que toma tu daga y vete. Guarde mi daga, madre sultana. Que le sirva para recordar todo lo que dije y que no lo olvide jamás. ¿Sultana? ¡Hurrem! Sultana, su majestad no está aquí. ¿A dónde fue? ¿Lo sabes? Su majestad fue a la reunión de su consejo, sultana. No es lo que quiero, ni Lufer me lo trenzaba. No quiero como lo estás haciendo ahora. Sultana. No toques a mis hijos ni entres a mis aposentos. Lo siento, sultana. La princesa me pidió que trence su cabello. ¿Y la otra criada? Llámala. ¿Por qué sigues aquí? Ve a buscarla. ¿Por qué estás enojada? Por nada, cariño. No te preocupes. Escúchenme bien. Empaquen sus cosas rápido. No quiero volver a verlas. Pero, sultana, la madre sultana nos ordenó hacer... ¿Qué más les ordenó hacer? ¿No les dijo que debían deshacerse de mí también? No permanecerán aquí. Fuera. Que envíen a Nilufer y a Esma de regreso. Y ustedes dos no vuelvan a acercarse a mis hijos. Tienes los ojos rojos, mamá. ¿Estás triste otra vez? Porque no nos quieren, cariño. No nos quieren ni a nosotras ni a tus hermanos. ¿Estás diciendo que la madre sultana no nos quiere? Nilufer, Esma. Esma, atiende a los niños.
No permitiré que otra persona los cuide. Pero, sultana... Debes hacer lo que digo. Llévate a Mariam. Vamos. Sultana, no quiero que se enfade, pero si la madre sultana se entera de esto, ¿qué hará? Que haga lo que quiera. No me importa qué pueda hacer. Llama tú a mi amado caballo. Su majestad me había dado ese caballo como regalo y yo lo nombré amor por mi amor por el sultán. Y espero aún más de ella. Su objetivo es matarme. Pero está esperando el momento indicado. Es por eso que debemos tener los ojos abiertos. Porque puede matarme en cualquier momento. Di a los miembros del consejo que estén listos para mañana. Como lo desee, su majestad. Su majestad. Sultana. Bali Bey. ¿Hurrem? ¿Hay algún problema? ¿Qué te sucede? Debo hablar con usted, su majestad. Acompáñame. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Mi caballo ha muerto, señor. ¿Qué le sucedió? No estaba enfermo ni herido. El caballo no estaba enfermo. Estaba muy bien. Lo mataron. Lo apuñalaron con una daga. Lo mataron con mi daga. ¿Quién se atrevió a hacer semejante cosa? No lo sé, su majestad. Estaba en el suelo. Sobre un charco de su propia sangre. Ayer fui a verlo. Lo alimenté yo misma. Tranquila. ¡Bali Bey! Ven conmigo. Su majestad. Mataron al caballo que le regalé a la sultana en mi palacio, Bali Bey. ¿Quién se atrevió a hacerlo? Averigua quién fue y tráelo inmediatamente. Lo expondré frente a todo el mundo y lo castigaré. No se preocupe, su majestad. Lo investigaré yo mismo. Descubriré quién es el criminal y se lo traeré. Deja de llorar. Juro que todos los involucrados recibirán castigo. ¿Lo ve? ¿Ve lo que me hacen, sultán? Quieren deshacerse de mí. Hurrem, te amo tanto. Eres mi amor y la razón de mi felicidad. Ya no quiero ver esa tristeza opacando tus ojos. Tu alma es mi alma y nadie te tocará jamás. Muéstrame tu sonrisa. Cabeza en alto. Muestra tu fortaleza. Quizás deba viajar por un tiempo y no quiero estar preocupado por ti. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde irá? Tenemos una campaña, Hurrem. Iremos a Buda y llegaremos hasta Viena. No, no se marche. Quédese conmigo. Es imposible. Si se marcha, me quedaré sola en el palacio y mis enemigos tendrán la oportunidad de deshacerse de mí. Quizá cuando regrese, yo ya no esté aquí, Suleimán. Soy la más fuerte. Nunca van a vencerme. Soy la sultana Hurrem, la más fuerte.
¿No eres tú el que permitió que se volviese más codiciosa, Suleimán? Tú le diste ese poder. Le perdonaste más cosas que a cualquiera y mira lo que nos has hecho. ¿Vali Bey? ¿Su majestad? Y bien, Vali Bey, ¿ya sabes quién fue? Aún estoy investigando, su majestad. Pero sabré quién lo hizo pronto. ¿Cómo está la sultana? Está muy triste. Y tiene miedo. Amaba a ese caballo con toda su alma. Vali Bey. No quiero que seas indulgente con los involucrados. Quiero que los castigues sin ninguna piedad. ¿Entendiste? Sí, su majestad. No perdones a nadie. Castígalos como corresponde. No se preocupe, su majestad. Hurrem, por favor, come. Su majestad. No te quedes parado. Entra. Su majestad, sultana. Buenos días. Buenos días. Mandé a buscar a los miembros del consejo. Vendrán a la reunión. Bien. Vali Bey. ¿Descubrió al asesino? Aún lo estoy investigando. Te lo juro, lo vamos a encontrar. Sultana, ¿puedo hacerle una pregunta, por favor? Claro, Vali Bey. ¿Usted le dio su daga a Niloufer? ¿Recuerda si se la dio? Así es, yo se la di. ¿Es sospechosa? Todos son sospechosos. Imposible, no lo hizo. Estoy segura de que ella no fue. Ella es leal. ¿Sospecha de alguien? No lo sé. Pero el que lo haya hecho es poderoso y confía en sí mismo. Lo ayuda a alguien importante y le brinda protección. ¿Cuándo partirá su majestad? Tranquila, aún falta. Tenemos tiempo. ¿Ibrahim irá con usted? Por supuesto, claro que sí. No solo eso, él también será el comandante. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántos puestos le dará al pasha? ¿Tú quieres saber cuál será su puesto? Solo queda mi trono después. Pero es obvio que nunca lo tendrá, porque él no es de la familia otomana. Es su cuñado, su majestad. Quizá reclame el trono. El ser humano es muy codicioso. ¿No es descendiente? Su nombre es Ibrahim Pargali, ¿lo olvidas? Ahora ve a descansar. Tuviste pesadillas toda la noche. El chambelán del pabellón real está investigando el asunto. Mis enemigos serán capturados y eso me dará paz. Sultana, se conocerá quién lo hizo. Pero cuando eso suceda, ¿quién castigará a la madre sultana por lo que hizo? Es cierto, Firial. Pero que el sultán Suleimán conozca la verdad de su madre es suficiente para mí. El interrogatorio de Niloufer llevó toda la noche, sultana. Me temo que incriminaron a la pobre muchacha. ¿Cómo podrían hacer eso? Sería muy obvio. ¿Dónde está ella? Cuidando a los niños. Oh. Gulag, señorita Firial. El sultán decidió llevar a cabo una campaña. ¿Entonces se marcharán? Esta será una gran oportunidad para mis enemigos. Cuando el sultán regrese, quizás ya no esté aquí. ¿Dónde estará, sultana? O muerta en una tumba.
o muerte en el océano. Niloufer, Esma, ¿dónde están? Sí, su majestad. ¿Dónde está Niloufer? Acaba de irse. ¿A dónde fue? No lo sé. Zumbulag vino hace un momento y se la llevó. Ve a buscarla. Cuando la halles, tráela. Esma, ¿dónde está Niloufer? ¿Por qué no está contigo? La busqué por todas partes, sultana. Incluso en el jardín privado. Es como si hubiese desaparecido. ¿A dónde podría ir? Sultana, le diré a su majestad que está aquí. Vine a hablar con usted, Bali Bey. ¿Conmigo? Soy todo oído, sultana. Niloufer no está. No la encuentro por ninguna parte y estoy preocupada. Dime, ¿dónde está ella? Habla. ¿Qué le hiciste? Madre sultana. Vine a visitar a los niños. ¿Dónde estabas? Niloufer desapareció hace un momento. Pero ya sé dónde está. La sentenciaron a muerte. Eso ya lo sé. Fue por orden del sultán. Madre sultana, ¿quién será el próximo en morir? ¿Cuándo terminará este rencor? Dígamelo. Hurrem, no debes hablar de este modo a tus hijos. Estoy segura de que tú le dices cosas malas sobre mí a los niños. Mariam me dijo hoy que yo no los quiero. Su majestad. ¿Quién crees que eres para meterte entre mis nietos y yo, descendientes de mi noble dinastía? Esta es mi última advertencia. Escúchame bien. Debes respetar los límites. Si no escuchas la razón, te arrepentirás porque te quitaré a tus hijos y nunca más los verás. El sultán Suleimán el Magnífico. Mi león, sé que regresarás victorioso. Que Alá te ayude a derrotar a tus enemigos. Amén. Amén. Su majestad. Escríbeme seguido.
Quiero saber todo lo que suceda. Querida madre, cuida bien el harén. Especialmente a la sultana Hürrem. Ya sabes, el incidente que tuvo que superar fue demasiado y espero que no se repita. No te preocupes, hijo. Recen por nosotros. Hace mucho que no hay ningún ruido. El harén se detuvo. Cuando su majestad se fue, dejó a cargo la sultana Hürrem. La madre sultana tiene las manos atadas. Están atadas. No me gusta esta tranquilidad. Se acerca una gran tormenta. Yo lo había dicho. Gulag. Sultana. La sultana con el corazón más grande. ¿Qué pasa aquí? La sultana Maidebran ha regalado carne sacrificada. Lo estuvo haciendo en Aksaray y Balat. Por la tarde distribuirá dulces. Todos hablan de eso. Están rezando por ella, ¿verdad? Así es. Yo también quiero hacer caridad. Más de lo que ella hizo. ¿Qué puedo hacer? Lo recomendado son las tierras santas. Si usted hace caridad a la Meca o a la Caaba, todos hablarán de usted, sultana. ¿A la Caaba? Sultana Maidebran. Que sus fuentes nunca fallen y se queden sin agua. Madre sultana, si usted lo permite, también quiero hacer caridad. Para que nuestro señor regrese sano y salvo, quiero hacer caridad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Dime. Mi deseo es que construyan caravazares, baños y fuentes en las tierras santas, en la Meca y Caaba. Siempre que usted lo permita. En las tierras santas. Creo que no será problema. Pero debemos consultarlo con el imán del Islam. ¿Sí? ¿Por qué? Es el procedimiento. Si lo ve apropiado, yo lo permitiré. ¿Qué debo hacer? Dile a Sumbulag que le escriba una carta con tu nombre al maestro. Madre, ¿su relación ha mejorado? ¿De qué hablas? Cuando mi hijo se fue, me dejó las manos atadas. Mira lo que pretende hacer. ¿Quién es ella para hacer caridad en la Caaba? En ese sentido, ¿qué es lo que se puede permitir? Le pido su respuesta. Hürrem Haseki. ¿Lo escribiste? Estoy escribiendo, mi sultana.
Mañana lo enviaré temprano, por Alá. ¿Cuándo llegará la respuesta? Oh, no tardará mucho. Por la tarde recibiremos la respuesta. Bien. Sultana. Señorita Daye, ¿qué desea la madre sultana? Llegó la respuesta del imam Ibn Kemal acerca de sus intenciones de hacer caridad en las tierras santas. ¿En serio? ¿Qué dice? Léelo. El imam dice que no es apropiado que lo haga una esclava por ser una criada. ¿Qué significa? Que siendo esclava no puede hacer caridad en la Meca y Kaaba. No lo aceptan. La madre sultana sabía que esa sería la respuesta, ¿verdad? Hizo que escribiese la carta. Daye, tú debes saberlo. ¿No hay ninguna alternativa? Solo podrá hacerlo si la dejan en libertad. ¿Libertad? Si la dejan en libertad, ya no será esclava. Entonces podrá hacer caridad. ¿Quién puede hacerme libre? ¿La madre sultana? Solo nuestro señor puede tomar esa decisión. Él le puede dar la libertad. La sultana me quita todo de las manos. Mi lufer, mi querido caballo. Y ahora no me permite hacer caridad. Pero tu madre pronto cambiará este orden. Sultana. Zumbul, ¿por qué has venido? La madre sultana me pidió que la llamara mi señora. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Dijo algo? Ay, no. Se reirá de mí. Sé que volverá a hacerlo. Esma. Quédate con Mariam. Madre sultana, ¿usted me necesita? Acércate. Hablaremos acerca de la caridad, ¿no es así? ¿Por qué me hizo escribir una carta si usted ya sabía la respuesta? ¿Para burlarse? ¿Para recordarme que soy una esclava? Ocurrió algo importante. ¿Es tuyo? Madre. Madre sultana, permítame explicar. Silencio. No puedes explicar este escándalo. Estás condenada, Hurrem. Ahora, tu vida entera está en mis manos. No es lo que piensa. Yo estaba... Dije que te calles. Silencio. Podía esperar cualquier cosa de ti, pero esto no pasó por mi cabeza. ¡Traicionaste a mi hijo! ¡Lo engañaste! ¡Nunca! Ahora escúchame bien, Hurrem. Si este cuaderno llegara a manos de mi hijo, sería una desgracia. Para ti y para mis nietos. Solo por ellos.
Te daré una oportunidad. Tomarás una decisión, Hurrem. Si quieres salvar la vida de tus hijos, te irás de aquí de inmediato. No te veremos más. Nadie sabrá a dónde has ido. ¿Cómo? ¿A dónde me iré? Muy lejos. Muy, muy lejos. Pero... Hurrem, o te vas. O van a ejecutarte a ti y también a tus hijos. Es tu decisión.